Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Trash 3, estamos en Forza Horizon 4, es invierno, ya se ve la nieve ahí, ¿no? Serie 73. Serie 73. Y bueno, el motivo de estos vídeos tan cortitos y tan tranquilos son porque Forza Horizon 4 no estoy para serie, entonces yo tampoco lo voy a hacer de nuevo, ya lo he hecho, tengo grabado y subido hace varias veces, solamente esto, lo que me van a pedir ahora, que es el desafío, pero bueno, os dejo aquí un poquito de cómo va la cosa y en la descripción del vídeo, encima en los comentarios, os dejo un enlace para que entréis y veáis si os hace falta algún trineo o cómo se hace la cosa. A ver, este desafío se llama Fuerte como bota vieja y son 4 capítulos, hay que hacerlo con lo que nos digan. Esta vez se trata del Land Rover serie 3 del 72. El capítulo 1 dice, ve más allá. Pues se conduce este un poquito y ya estáis al el 2. El 2 dice, viaje de campo, hay que conseguir 20 habilidades de demolición. Rompe cosas y esa cosilla, ¿no? Capítulo 3, compañero fiel, hay que ganar un evento de cross country en el Desire Rush. Entonces, con este coche, claro, y ahí por eso digo de los códigos y esas cosas que hay en la descripción del vídeo, en el enlace, os dejará un código para que esta carrera la hagáis en pocos segundos y no os perdáis. El capítulo 4, la ley de la tierra. Hay que recorrer 24 kilómetros y poco más. Y ya está. Eso es lo que tenemos que hacer con esta historia. Ha sido fácil, ¿no? El Land Rover, supongo que lo tendré, no creo que tengáis problema para encontrar ese coche, ¿no? Land Rover, ¿dónde está Land Rover? Quizás deje también un tuneo de alguno de estos. Este que tiene, ese 899. Quizás este. Me parece. No sé, ahí estará el código de uno de los dos. Y también de la carrera de Andesai, y ya hemos hecho el capítulo 1. El capítulo 1 lo hemos hecho. Lo vamos a hacer aquí ahora porque ya está en el vídeo. Tampoco hace falta mucho más. Aquí lo que mejor. Perfecto. Este coche va bien. Seguro que he dejado este túnel. Y ya está. Que muchas gracias por verme, te he ayudado mucho y saludos.